Llegó otra gran alternativa a la radio del mundo, Pangea Plus. Baja la aplicación Pangea gratis y escúchanos. Pangea Plus, sumándole a tu vida. .305, el número que representa el orgullo de ser parte de la ciudad de Miami y el sur de la Florida. Welcome to Miami. Get ready for a taste of Miami with 305 Time. Un programa bilingüe donde resaltaremos los buenos momentos que pasamos en la Ciudad del Sol. Beaches, nightlife, events and must-see places. Todo mientras resaltamos la cultura latina. 305 Time. Bajo la conducción de la periodista Sabrina Aponte. Los viernes a la 1 de la tarde. Por Pangea Plus. Sumándole a tu vida. Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. Sí, señor. Sí, señor. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos al programa número uno, que a partir de hoy les va a cambiar la vida porque les va a dar el intro a lo que es la tarde rumbera. Por supuesto, música para el bailador y deportes. Sencillamente a través de la plataforma de Pangea Plus, de la gran empresa Pangea FM. En los controles, sencillamente, Tom Monasterio, nuestro gran líder Edgar Paredes, Randy Walls, en la sencillez de la ingeniería musical, nuestro querido ingeniero Randy Walls. En los comentarios deportivos, nuestro amigo y compañero Antonio Toñito Soler, desde la cancha y por supuesto frente al micrófono en la locución y comentario, el amigo de todos, su amigo Don Yender. Así mismo es, señores. Y por supuesto, comenzaremos con nuestro programa. Aquí le presentamos al gran Ramón Orlando.
Sí, señor, por supuesto, acaban de escuchar Nueva York no duerme con Ramón Orlando. Ramón Orlando, Nueva York nunca duerme, es una producción del disco El Hijo de la Mazurca de 1990. Ramón Orlando Baloy García, nacido el 29 de julio de 1960. Es un músico, cantante, arreglista, compositor, productor discográfico y compositor dominicano. Ha recibido 7 premios Casandra, incluyendo El Soberano, que es la máxima categoría en República Dominicana. Es la más importante, dicen todos ellos, en las premiaciones dominicanas. En el 2005 fue nominado al premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Merengue. Ramón Orlando, por cierto, mis amigos, Ramón Orlando le escribió una canción y la cantó a San Benito. Que más o menos parafrasea a San Benito, es del pueblo de Bobure, del sur del lago de Maracaibo. Ese es Ramón Orlando, que se acuerda de los negritos, porque él es negro también, y sencillamente le escribió esa canción. Vamos a ver si la podemos conseguir y más adelante la podrán disfrutar. Pero antes, este programa llega a todos ustedes gracias a nuestros anunciantes. Y esperanzados a que todos ustedes también cumplan su deseo con nuestros anunciantes. Florida Search Group, Jesús López Real Estate. Por supuesto, estas personas o estas empresas nos acompañan para poder salir al aire y llevarles la mejor música, la mejor información deportiva y las mejores informaciones que están en el día del negocio, de los comercios, del real estate y de muchas cosas más. Y así mismo, señores. Bueno, de verdad, les confieso, un poco nervioso porque hacía tiempo que no salía al aire radial. Hoy en día estamos en televisión bajo el stream de Pangea Plus en Facebook. En los próximos días sale en YouTube y, por supuesto, bueno, aquí estamos representándolos a ustedes porque sencillamente, mis amigas y amigos, yo soy uno de ustedes, una persona normal que decidió hacer algo diferente, pues, y aquí estamos, por supuesto, con toda mi familia, mis dos hijos, mi esposa y mi compadre, que siempre andamos ahí para arriba y para abajo. Por supuesto, queridos amigos, para complacencias y comentarios pueden escribirme a través de mi red social @donyender, a través de mi red social. Ahora vamos con otro temita, por supuesto, de esa gran generación como lo es el merengue, en este caso el estilo merengue bomba. Y aquí está Envenéname, dice el hombre, Ruby Pérez con Veneno. Morir, dame.
ay, levántame la chaqueta y mírame de costado. Ay, verá la puñaladita, ay, que por tu querer me has dado. Ay, virgencita de alta gracia, que tiene la cara de pena. Ay, porque todos los aleluya ya no tienen fe en ella. Bueno, sí, seguimos complacidos de presentarle hoy el programa número uno de Ritmo Latino. Por supuesto, acabamos de escuchar dos hermosos merengues, uno Ramón Orlando, héroe de esa generación de los 70 y 80, merengueros que todavía existen y siguen produciendo buena música bailable para nosotros los latinos. Y el segundo tema es de nada más y nada menos que Ruby Pérez, el veneno, mis queridos amigos. Del álbum Buscando Tus Besos del año 1987. Cantante de merengue que saltó a la fama como miembro de la orquesta de Wilfrido Vargas. Uy, y cómo no recordar a Ruby Pérez cantando con Wilfrido Vargas, Volveré, El Africano y todas esas canciones que todavía uno baila, porque no hay fiesta latina que no tenga merengue y no tenga salsa, no tenga cumbia y no tenga guaracha. Y eso, de eso se trata nuestro humilde espacio, que es mostrarle a ustedes o recordarle a ustedes todas esas canciones bailables que tenemos en nuestras fiestas en momentos de... Por supuesto, El Africano, como les comenté, Cobarde. Más tarde, se convirtió en un famoso artista en solitario, por derecho propio, comenzando con su álbum debut, Buscando Tus Besos. ¿Ves? Ahí estamos, ¿ves? Recuerdan Buscando Tus Besos, en el año de 1987. Ruby Pérez acaba de sonar a ustedes con... Dame Veneno, hey, qué buena pieza esa, qué buena pieza. Supuesto, vamos, tenemos tres invitados acá, de los cuales dos van a hablar. Uno se llama Santiago Viloria, Santi, y el otro se llama Sebastián Viloria, Sebas. Quieren dirigirse ustedes unas palabras, por supuesto, acompañando a este humilde servidor, presentándole este gran programa. Santiago. Hola amigos, bienvenidos a Pangea Plus. Espero que estén... espero que les guste las canciones que les vamos a dar esta tarde con mi papá, Don Yender. ¡Ey, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Santiago saliendo con sus primeras palabras al aire de esta gran plataforma como lo es Pangea Plus. Ahora le toca el turno a Sebastián Viloria. Sebas. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en PangeaPlus.com. ¡Ánimo, Sebas! ¿Y cómo...
están. Ánimo, Seba. Bueno, Sebastián dice, comenta, Sebastián tiene 8 años de edad y dice que le gustaría ser youtuber. Y bueno, por supuesto, estamos nosotros para ayudarlo, apoyarlo y enseñarle las pequeñas cosas y buscar quien le enseñe más. Ok. Bueno, amigo, creo que llegó el momento también de las complacencias. Y sencillamente decirles a ustedes que muchas gracias. Vamos a empezar con Alexander Fugué, que se encuentra en la ciudad de Orlando escuchando a este humilde programa que se llama Ritmo Latino, y él se identifica porque es un hombre que le gusta la salsa, el merengue, la cumbia y la guaracha. Otro que está por ahí en la ciudad de Orlando se llama Jesús López. Jesús López es un realto que está dando todo para ayudar a las personas a cambiar esa forma de vivir, como lo es de la renta, al ser propietario de su vivienda. Ese es Jesús López que nos escucha, está en vivo en la ciudad de Orlando. También Larry, compañero de trabajo, está en la ciudad de Orlando escuchando este programa y está atento pidiendo una complacencia con Pastor López. Vamos a ver qué le conseguimos a Larry para que disfrute de este ritmo latino. Pastor López, que su estilo es porro, cantante de porro. Otros que también se conectan a través de la red social, Andreina de Vilor. Muchas gracias a todos por estar pendientes de este gran debut. Y los invitamos a seguir escuchando cada sábado a partir de la 1:00 p.m. este programa que viene. Con todo, viene con muchas cosas, viene con mucha calle, viene detrás de ustedes para que también el mundo los escuche. Ok, ahora vamos a poner otro numerito, que este también yo sé que lo bailaste, pero te va a gustar. Y por supuesto, no me le pegué a la negra. Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Yeah.
Bueno, regresamos al programa número uno, Ritmo Latino, a la una de la tarde todos los sábados. A partir de hoy, por favor, no dejes de conectarte a esta gran plataforma, Pangea FM, es el lado de derecho de la aplicación Pangea Plus. Por supuesto, siguiendo comentando la canción anterior, que es nuestra cortina en estos momentos, El Veneno, de Ruby Pérez. Ruby Pérez, ¿sabían ustedes, amigos, que antes de llegar a la fama como cantante era un jugador de béisbol? Sí, se extrañan por acá, jugador de béisbol cuando crecía. Pero se vio obligado a detenerse después de romperse una pierna en un accidente automovilístico. Fíjense bien. Posteriormente estudia música en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo. Y ahí está lo que es Ruby Pérez. Tanto que Ruby Pérez recibió un premio Globo por la canción del año y álbum del año. Imagínense. Ruby Pérez, tremendo talento. Yo, como negro, como querendón de la música caribeña y latina, me encanta el merengue, y escuchar merengue bomba de Ruby Pérez, por supuesto, es una delicia bailarlo. Es una delicia bailar el merengue bomba. Sí. Pero bueno, seguidamente escuchamos a otro negro que se quedó sin talento, el hombre se quedó sin talento, de Cartagena, Colombia, pero erradicado toda su vida, porque él nació allá, pero los demás días vivió en Barranquilla y le hizo una canción, dijo, en Barranquilla me quedo, y se quedó, como lo es, ya fallecido, ya desaparecido, Joe Arroyo, con esa gran canción, No Le Pegue a la Negra. Ok, amigos, a partir de este momento entramos a publicidad. Llega el momento de decirles qué es lo que ofrecen nuestros anunciantes. Y por supuesto, Florida Source Group le ofrece los mejores productos y servicios en real estate, reparación y construcción de credit score, sistema de avalúo de viviendas, sistema solar residencial y comercial, transferencia de riesgo a través de seguro, ahorro programado y servicios financieros. Florida Source Group lo tiene todo para ti, así que puedes comunicarte con ellos a través de su red social @ Florida Source Group, o sencillamente escribirle un mensaje o llamando al 407-718-3872. Repito, 407-718-3872. Florida Source Group, lo mejor para ti. También tenemos a Jesús López, Realtor. Jesús López es un agente licenciado en bienes raíces en el estado de la Florida, que cuenta con una variedad de viviendas esperando por ti en toda la Florida, pero te atiende personalmente en la Florida Central. Pídele una cita a Jesús López. Las citas son gratis, las citas no se pagan. ¿Ok? Es más, en el mundo de real estate, muy poco las cosas se pagan, pero la cita es una de las que no se pagan. Pídele una cita a Jesús López a través de su red social, Jesús.López, López con Z, Jesús.López.96. Ese es Jesús López también, agente de real estate que espera por ti. Sí. Ahí lo tenemos, mis queridos amigos. Ahora vamos con otro clásico del mundo de la salsa, como lo es La Cartera, con Larry Harlow Jr. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero. Se me perdió la cartera. Voy a ver a una santera, voy a buscar un buen brujero. Ayer boté la cartera, calla, perdí los espejuelos. Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Si uno
Sí, señor, al ritmo de la Dimensión Latina continuamos el programa. Por supuesto, es momento propicio para hacer el enlace desde la cancha con nuestro amigo y hermano, compañero de fórmula, Antonio Toñito Soler. Vamos desde la cancha, vamos, Toño. En su espacio Ritmo Latino por esta oportunidad. Les habla Antonio Toño Soler desde el terreno de juego con las últimas informaciones deportivas. Ayer el conjunto de Houston sorprendió a los Lakers y con una gran actuación de James Harden, 36 puntos, Russell Westbrook 24 y Eric Gordon con 23, los derrotaron 112-97 en el primero de la semifinal de la Conferencia del Oeste. Un equipo de Houston que apuesta a un equipo pequeño sin centro para tratar de ganar la NBA, mientras que los Lakers han decepcionado los primeros partidos de cada serie. Uno que la tiene más difícil es Milwaukee. Milwaukee, el equipo con el mejor récord de la NBA, ayer volvió a caer ante Miami, se colocó abajo 0-3. Nadie ha regresado de un 0-3 en los playoffs en la historia de la NBA, con un equipo de Miami que ayer estableció una marca al ganar el último cuarto por 27 puntos, 40-13 para ganar ese partido 115-100. Pudiese ser esta la última serie de Giannis Antetokounmpo con el equipo de Milwaukee, ya que será agente libre al finalizar la próxima campaña.
Continúa la serie Toronto-Boston, la más pareja, la serie que más ha gustado en esta burbuja en lo que se refiere a semifinales, y la serie entre Denver y Los Ángeles Clippers. En lo que se refiere al béisbol de las grandes ligas, Ronald Acuña sigue haciendo historia. Ayer empató a Felipe Rojas Alou como los primeros bates que han conectado más cuadrangulares abriendo partido para los Bravos de Atlanta, con 17. Acuña lo hizo en 209 juegos, Alou en 633. Mientras que Fernando Tatís sigue haciendo mérito para ser el más valioso, llegó a 14 cuadrangulares, al igual que Mike Trout. Con ese cuadrangular, Mike Trout empató el récord de la franquicia de los angelinos en 299 con Tim Salmon. Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo en llegar a 30 victorias en lo que va de la temporada. Y de esta manera empatan el mejor inicio con 40 juegos. En lo que se refiere a los Medias Blancas de Chicago, que están en el primer lugar, José Abreu sigue haciendo una muy buena campaña. Tiene 18 juegos consecutivos bateando de hit. Hoy hay 2 dobles juegos en el béisbol de las Grandes Ligas y 16 partidos en total. Mientras que hay que destacar que se siguen preparando los equipos de la NFL para lo que será la temporada, aunque sin partidos de pretemporada por la crisis causada por el COVID-19. Esto ha sido todo en deportes este fin de semana en Ritmo Latino, en esta sección Desde el Terreno, y los invito a que nos apoyen con nuestro canal YouTube vía Desprezbet, darle like a los videos y suscribirse a nuestro canal para que disfruten a diario de la más completa información sobre el béisbol de las Grandes Ligas y el baloncesto de la NBA. Además, los datos para aquellos que les gustan las apuestas deportivas. Muchas gracias, hermano Toñito Sorel, desde el terreno de la cancha, por ese resumen deportivo que a todos nos gusta, por supuesto, música caribeña y deportes. Yo estaba en un vacilón. Seguimos desde la cabeza. Yo estaba en un vacilón. Ya veré lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno que te da consejos buenos. Siempre estará, óyelo. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Me dijo que había mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo. El Nazareno me dijo que cuidará a mis amigos. Cantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos el amigos. Nazareno. ¡Pa'lante, pa'lante!
suenan los cueros. Bueno, mis queridos amigos, y continuamos ya casi aproximándonos al final del programa. Pero antes queremos decirle a
hacer un comentario de las dos canciones que acabamos de escuchar. Una, El Nazareno, de Ismael Rivera, del álbum Traigo Todo, Papá, del año 1973. Ismael Rivera, de Santurce, Puerto Rico, del 5 de octubre de 1931 al 13 de mayo de 1987, el día que dejó de estar, desapareció, pues, de este mundo, Ismael Rivera Maelo, simplemente conocido como Maelo, el sonero mayor, y también como el Brujo de Borinquen. Fue un cantante puertorriqueño de género salsa. De sus temas más populares se recuerdan Las Caras Lindas, escrita por Tite Curet Alonso, y El Nazareno, tema del que habla, pero muy bien. Del año 75 al año 85, asistiendo a la procesión del Cristo Negro de Portobelo, Panamá. ¿Qué les parece este boricua devoto del Cristo Negro de Portobelo en Panamá? El Nazareno. Nosotros lo más cercano que tuvimos, recuerdo yo, en Venezuela para la época de Semana Santa, en la Avenida Urdaneta, si no me equivoco, en la capilla de Santa Teresa, el Nazareno de San Pablo, para época de Semanas Santas. Y el hombre de Barquisimeto, Estado Lara, como lo es Pastor López, con esa gran canción que todavía suena, aún ya desaparecido también, canción muy clásica, como lo es Traicionera. Oye, Traicionera. De hermosa letra, hermoso porro, y seguimos escuchando. Pero vamos a continuar con más canciones, porque aquí le tengo una para complacer. Pero antes, saludemos a nuestros oyentes. Hay varios, muchos en Venezuela, que en este momento afortunadamente tienen luz y tienen internet y pueden escucharnos. Y nos están enviando saludos a mi mamá Digna, que está en la ciudad de Coro. Saludos a Reina, que está en la ciudad de Maracaibo. Otros que están en Caracas y Valencia. Mis primos en Maracay. Y muchas gracias de verdad por apoyar nuestro programa. De verdad que son unos héroes. En tan difícil situación, todavía ellos logran conectarse para escuchar algo diferente a lo que se le permite por allá. Y a nuestros amigos de Orlando, Traicionera fue para complacer a Larry, que está Ritmo Latino online, está en línea Larry, y ya lo complacimos con esa canción Traicionera de Pastor López. Ahora vamos con otra complacencia para Alexander Fugué, una guaracha de los Supercombo Los Tropicales de Maracaibo. A ver qué se siente, a ver qué escuchan nuestra familia venezolana y los de otras nacionalidades, escuchar la música que se